Amway, la gran cerveza de Cuba, presentó Alegrías de Amway. Les invitamos cordialmente a otra cita con la Sonora Matancera, el decano de los conjuntos musicales, la guarachera de Cuba, Celia Cruz, el inquieto anacomero Daniel Santos y el bigote que canta Bienvenido Granda. Mañana a las 7 de la noche en Radio Progreso, cadena nacional, la onda de la alegría. Pimentel Molina, que les habla, les desea muy buenas noches. Y a continuación, en Radio Progreso, cadena nacional, fiesta en ritmo con la Orquesta América y al ritmo alegre y contagioso del cha-cha-cha. Aquí está para ustedes, cógele bien el compás. Así como así, es que tú no tienes sentido. Mi hijo, padre, mi hijo que es el principio y el fin de mi vida. Un muchacho que lo tiene todo, que no le falta nada. Porque la revolución podrá estar muy bien y todo, pero no esta plaga contra la paz de mi hogar. Tranquilícese, Mónica. Es que ya son muchos los golpes, muchos los golpes. Por tu madre, qué horror. Cálmate, muchacha. Vamos, prepárame la otra, anda, tranquilita. Padre Miguel, yo quiero que esto sea mi contribución a la causa, no mi hijo. Vamos, hazme otra, anda. Sí, ten cuidado. Thank you.
vamos. Venga, vamos, adelante. Por allá, por el otro lado, muévete por allá. Súbeme la caja para acá, vamos. Buenos días. Buena. Han tomado el caserío, Bertico. Ya esto es de ellos. Y hay que ayudarlos. Y que están armados como los soldados de verdad. Esta gente está aquí para cosas muy serias, ¿verdad? El que se quiere salir del campo y de la miseria, se mete a soldado. ¿Qué hubo? Bueno, por aquí. Pasen, pasen, adelante. Buenos días. ¿Quieren un sorbito de café? Bueno. A eso nunca se le dice que no. Poco, pero bueno. No se ocupe. Ahorita les cuelo más para ustedes y para el jefe. Se lo mando con Apetico. Ah, sí que tú eres Apetico, ¿no? ¿Tú sabes que yo creí que tú eras un piñe? Ven acá, Bertico, ¿y cuánto tiempo tú llevas aquí en el monte? Toda la vida. Este nunca ha salido de aquí. ¿Y por qué tú no aprovechas y te unes a nosotros? ¿Eh? Pero si esto no sirve para nada. Mira, paño. Figúrese, Moya, gente de monte adentro. ¿Me lo dices? Yo sí que no, yo soy del cotorro. 5,000 habitantes. Monte escondido llamando, Caña Dulce. Monte escondido llamando Caña Dulce. Monte escondido llamando Caña Dulce. Noche. Fíjate cómo suena. Suena eso, caray. Así que allá adentro hay un hombre. Voy a ver. Dale, que aquí estamos trabajando. Oye, yo nada más que vine aquí a traer café. Gracias, gracias, mamá. No tengo deseo ahora. Yo quiero un poco, ¿eh? Gracias. Nananina, comandante. Lo trato otra vez dentro de un rato y si localizas a Camilo, avísame. Está bueno. Con un poco, ¿no? Sí, un radio que... se juega y se habla, ¿eh? Eso no es un radio, compadre. Eso es un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. Yo nunca he visto un test. Claro, aquí en el monte escondido no se verá. Tienes que irte al llano, bajar al llano. Irte para La Habana. La Habana. La Habana, compadre. Allí sí que se respira y se vive. Carro. Tremendo edificio. Tremenda jeva. Y la guagua. Coño, ¿usted sabe lo que es ir en una guagua montado a las 5 de la tarde llena? Una guagua. Una guagua. ¿Tú sabes lo que es una guagua? ¿Eh? Una guagua, sí. Guagua. Sí. Una guagua, guajiro. Una guagua. ¿Con qué guagua sí? Guagua sí. ¿De dónde diablo tú habrás salido, guagua sí? Ay, este hombre está con guagua. Ave María, caballero. Nah, esta gente me ha sacado un puerco del corral. Me han dado un papel ahí que dice que es un bono que me lo van a pagar después que triunfa la revolución. Mira, pay. A mí que toda la vida me han pagado con dinero, no con papeles que no sirven para nada. ¿Qué es lo que usted dice, compadre? Lo que te dé la gana. ¡Uy, guajiro! ¿Sí? ¿Todo
hombre puede ser útil a la revolución, oye. Aunque te parezca el hombre menos importante. Tú sabes que yo siempre trato. Pero la verdad es que el tipo está en la luna. Bueno, a lo mejor nos ilumina. Con que tu tío es inspector de Hacienda, creo. Coño, yo no lo sabía. Coño, pero ahora qué más cura de tú. Noviecita reventó como un psiquiatra, ¿eh? Tú sabes que la hermana ni se portó por el velorio. Qué cosa más grande. Porque mira, tú sabes lo que pasa, chico. Ya yo me estoy cansando de las toallas y los pañitos tibios. La gente me llame por teléfono y yo los tenga que soltar a ustedes. Quizás se acabó. ¿Tú me entiendes, verdad? ¿Tú me entiendes? Claro que sí. Soy un muchacho inteligente. Tú estás estudiando medicina, tengo entendido, ¿verdad? Entonces tú debes saber la anatomía, ¿eh? ¿Tú sabes cuántos huesos tú tienes? ¿Tú sabes? Tú tienes 286 huesos, ¿oíste? 286 huesos, ¿qué te parece? 208, que yo no soy un dinosaurio. ¡Cállese la boca! Usted tiene los huesos que a mí me dé la gana, coño. Los dientes, a ver los dientes, a ver los dientes, a ver los dientes cuando ven. Oh, tú tienes 38 dientes, ¿eh? 38 dientes. Pero sabes una cosa, pendejo. Te puedes ir de aquí con los huesos hechos al ring y sin un solo diente como una negra vieja, para que lo sepas. Mira eso, el teléfono de mi casa está ocupado y eso que se pasaron toda la noche llamando, ¿eh? Bigote, aplícale el tratamiento. Ajá, blanca, uno sí. Puta, vas a cantar más que Tina de Mora, coño. ¿Marina? ¿Cómo tú estás? Aquí es la misma bobería de siempre. Daddy, let's go to the pool, please. Seca. Tres medallas lo acompañan. ¿Padre Sagredo? Sí, señora. Pase.
Bienvenido, padre. ¿Trajo eso? ¿Mario Vidal? Sí. Con permiso. Yo fui amigo de su tío cuando fue ministro del gobierno anterior. En este país todo el mundo se conoce, padre. Es la desgracia de los países chiquitos. O la suerte. La donación es muy importante, padre, y yo puedo hacer una recomendación. Pero no olvide que esa decisión depende del muchacho. Con referencia al muchacho, a lo de la sierra. Venga conmigo, padre, que si salimos juntos no van a sospechar. ¿Dónde me dijo que estaba el muchacho, padre? En la sierra del Escambray. Isabelito. Pero chequeen con Crespo que viene por ahí atrás. Ay, déjame ver. Para usted, Isabelita. Pero si le da un poco de agua al caballo, ¿sabes? Sí. Caballo. Vamos. Parece que le vaya a dar algo al caballo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chica? Ricardo. Nena. Chacha, tápate. Mira que ahora hay mucho hombre por aquí. Ay, mamaita, no es para tanto. Resolviendo el problema de Cuba. ¿Te leíste el que te dije? ¿Qué es el libro? ¿La capital? Anoche, mándalo al sábado. ¿Qué tal? Ahora acabé de comer y se me ocurrió que nada, que no le vendría mal un buen café. Bueno, y aquí se lo traigo. Pasa, pasa, pasa. Gracias. Pasa y siéntate. Muchas gracias. Siempre viene bien el café. ¿Cafecito? Sí. Mire, señora. Gracias. Óyeme, tú sabes que el director y el segundo frente han avanzado muchísimo en sus esfuerzos de lucha. No. Esto no va a avanzar nada hasta que no se formule aquí un programa político. Y un programa social que es aún mucho más importante. ¿Está buena? Mi mamá lo hizo. Raúl, ¿se te enfrió el café? ¿El café se enfría? No, gracias. Buenas noches. Bueno. No sabes lo que se ha perdido. No puedo estar tomando café todo el día.
pastor dijo. Esta gente carece de alcance político. No comprenden que la insurrección tiene propósitos más allá de devolver al país honestidad administrativa. La revolución, Fidel, aunque nos duela, está en manos de la burguesía. En manos de una clase media políticamente tonta, políticamente inculta. Mire, buena, papá. Vaya, mamey. Doy medio peso por un mamey, lo que sea. Es que no comprenden que después de vencer a Batista, serán los Eisenhowers y los Rockefellers quienes tratarán por todos los medios de triturarnos. Aunque nos llamen totalitarios, la revolución ha de ser total, porque las estructuras de Cuba son corruptas, inmorales, decadentes. Oye, pasa un plátano o así. No, plátano, que me se bute. Bueno, ¿cómo va todo por aquí? La misma lucha, padre, la misma lucha. Pero adelante siempre. Bueno, acá por aquí, padre. No insista, padre. Me quedo. Si ves a mi mulata, sí, señor, que se llama Caridad, la mulata más sabrosa de toda la humanidad. Virgencita, si eres buena, haz un milagro de amor. Mira que muero de pena si tú no mitigas este cruel dolor. Mira que muero de pena si tú no mitigas este cruel dolor. Santa Isabel de la Laja, querida. Salud, salud. La que yo digo es la que dice, Benny More, ¿qué banda tiene? No. Benny More. No, tú no sabes nada de Benny, chico. ¿Que no sé nada de Benny? Nada, nadita. Óigame, el Benny se ha sentado conmigo en la bombilla y se ha dado 3 o 4 tragos de ron. ¿Empezona contigo? En persona hemos compartido ahí como hermanos. Ay, viejo. ¿Es Benny y yo? ¿Tú nunca te has dado un trago con Benny More? No, yo no. ¿Tú nunca te has sentado a compartir con él? No. Ah. Yo lo vi una vez en la guagua. ¿En la guagua? Sí, yo paré en la esquina y él se montó. ¿Pero qué se montó en la esquina? Yo sé. Ah, padre, que tú no sabes que yo soy guagüero, ¿no? ¡No! Claro. ¡Una guagua! ¡Una guagua! ¡Una guagua! Especial, que hay que gastar un día y medio para pensar en la presencia. ¡Pero guagüero! ¡Pero tú nunca has dado un trago con Benny More. ¿No has vivido? ¿No has vivido? ¿Qué va? No sabía que eso era lo bueno. ¿Por qué tú no cantas? ¡Canta alto! ¡Que cante guajiro! Dale, Guajiro, dale, vamos, vamos. Canta Granada. Granada, la, 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 la. Espérate, chico. Esta noche tan hermosa, Charco Azul te canto a ti. Esta noche tan hermosa, Charco Azul te canto a ti. A tu luna, a tus estrellas. Y a este amigo que tengo aquí. ¡A yo! Sigue, dale. Está inspirado, muchacho. Dale, sigue. Sin pena. No, no, se está inspirando, caballero. No se abochorne, compadre. Dale, guapo, sigue, dale. ¡Pero la lata, guajiro! ¡Vaya moya! Ya. Ya mi mula está dormida y mi gallito descansa. Ya mi mula está dormida y mi gallito descansa. Sí, señor. Y mi puerco está
está lleno de estar comiendo y está lleno echándose la pan. La acabó. Oye, eso. El bajiro está inspirado. Se diga, compadre. Estoy cantando, viejo. Oye, bueno, la voy a cantar yo. Oye, ¡oye! 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 Mantente en contacto con el Che y avísame cualquier cosa, ¿ok? Ah. Pero, mi amor, no le des tanta importancia a esto. Si no ha sido más que un avioncito que tiró 4 tiros para asustarnos, como siempre. Oye. Oye. ¿Qué pasa? Los planes siguen iguales. Al amanecer busca a Crespo y manda a la Trinidad que me chequee bien la zona. Crespo no está, bajó a buscar los suministros. Voy a mandar a Guaguasí. Guaguasí es bueno, comandante. Guaguasí es bueno. Allá en el pueblo para distraer a la gente por allá abajo, a los soldados. Ah, oiga, me venga acá y puedo llevar la escopeta. ¿Quién ha visto un guajiro armado, compadre? La mula iba que jode. Ah, claro. ¿Tú no te das cuenta que si te ven armado? Coño, ten cuidado. Si te ven armado, se van a dar cuenta que eres uno de nosotros, compadre. Además, guaguasí. Las armas están en los campamentos allá abajo. Hay que arrebatárselas a los soldados de Batista, ¿tú me oyes? Arrebatárselas. Tú vas en una misión muy importante. Tienes que abrir bien los ojos. Fijarte muy bien en todo. Quiero que te fijes bien si hay tanques allá abajo. ¿Tanque de agua? Coño, tanque de agua. Tanque de los que tiran tiros, compadre. De los grandes, ves de eso. ¿Tanque de eso ya? Sí, okay. Mírame a ver más o menos cuántos tanques hay. Mira a ver si hay muchos soldados. ¿Está claro eso? Sí, yo lo que estoy viendo es que un guardia de esos se vaya a dar cuenta. Y me vaya a sacar un arma y yo esté desarmado. Me dan 4 tiros y me tengo que quedar con los 4 tiros dados. Bueno, ya. Ya yo le di a usted mi palabra y... Yo tengo yo la palabra mía sagrada, pero a mí la verdad es que me gusta estar de aparejo con la gente. Dale, dale, dale. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. ¡Mula! ¡Y abre bien los ojos! Thank you.
Suerte esta noche. Oh. Ernesto, ¿te queda? Yo me voy a asunar. ¿Qué? Asunar. Entre usted y yo, comandante, me parece que usted estaba amarrando la cara. Soldado, está cundido. No, pero los tanques, me interesa saber. Bueno, yo vi dos. Eso está bueno. Aquí donde estamos encaramados, esos tanques jamás podrán subir hasta aquí. Ah, perfecto. Toma, mira, lo estaba guardando para ti. Te ganaste un tabaco, guajiro, por eso. Muchas gracias. Buen trabajo. A ver. Buena gente. Oye, Jaime, ¿no hay ninguna revista que lee por ahí? ¡Guagua! ¿Qué? La verdad es que lo de Perdomo no tiene precio, compadre. ¿Pero qué ha hecho el individuo ese? ¿Qué ha hecho? ¿Tú no ves que eso lo que está haciendo es trabajar para los batistianos, compadre? El hombre lo único que estaba haciendo era hablando con los soldados, Moya. Con los soldados, ¿no? Sí. Pero usted es berraco, compadre. No, yo no soy berraco. No. Ese tipo de cosas a mí la verdad que no me gusta, Moya. No. Yo no soy berraco. Pues lo parece, ¿está bien? No. Lo parece. ¿Tú no ves que cualquiera que está hablando con un soldado de Batista no puede estar haciendo nada bueno? Ese tipo es un chivato y hay que limpiarle el pico. Guagua. Vaya, digo yo, no sé, se me estaba ocurriendo a mí. Ven acá, ¿a ti no te gustaría algún día poder ser el jefe de Charco Azul? ¿Eh? A mí me da igual. Me da igual. Me da igual. Ah, por ahí, chico. Me da igual, ni me da igual. Bueno, pues como te da igual, entonces yo imagino que a ti no te importe irte para La Habana, tenerte tu jeva, tu billete. Te da igual, ¿no? ¿Eh? Bueno, eso sí. Eso sí. Eso sí, ¿no? ¿Tú te crees que yo soy bobo, ¿eh? ¿Bobo? ¿Eh? Pero, Eme, para hacer eso hay que mojarse las nalgas. Yo me la mojo. ¿Tú la mojo? Sí. A ver. ¿Yo me la mojo? ¿Está bien? ¿Pero cómo no me la voy a mojar? ¡Está vaya? Bien! Tú vas a ver ahora mismo. ¡Vaya! ¡Vaya, mira! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Mira para acá! ¿Tú estás loco? ¡Mira, ya me la mojé! ¡Mira! Es que todas las venganzas estas nunca van a parar. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Los cubanos no somos así. Pero es que no es una cuestión de creer o no creer, Jorge. Es una cuestión de analizar a dónde nos va a llevar todo esto. Y todo eso va a cambiar. Va a haber paz y va a haber armonía. Y supiera que vamos a echar esto para adelante. La verdad es que yo no puedo ser tan optimista.
Y lo peor de todo es que lo único que estamos aprendiendo es a odiar y a matar. Lo que estamos haciendo es para lograr un bien común, Es como... ¡No move! ¡Adelante! ¿Quieres un poco de café, Alberto? Yo no tomo café en esta casa. Te lo vamos a buscar para que pagues tu chivatería y aprendas a hacerlo bien. Agarra esa soga y apáralo a la guasima. Camina tú. Quédate ahí, coño. Concho, agarra. Agarra ahí. Esto es una jarana. Ven para acá. Párate ahí. En nombre de la revolución y del pueblo cubano, se le aplica a este chivato la justicia revolucionaria. Prepara. Que prepare, compadre, dale. Ahí. Apunta. Arriba. ¡Fuego! Vamos. Que tire, chico, dale. ¡Tira! Vamos. En nombre de la revolución de todos los chivatos del pueblo cubano. ¡La justicia! Dile al coronel que el presidente lo llama de la FAE. ¿FAE? Fuerza Aérea del Ejército, chico. ¡Oh! Directico del Indio, qué caché. Déjate de comer mierda. Dile que lo espero en el carro. General Batista y su distinguida familia tuvieron el placer de su pensado con su ausencia. ¡Oh!
que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que son. Mira que se rompen ya de gusto las maracas. ¡Ay, mamá! De los timbales ya se quiere alborotar. Se vierte hasta el francés y también el alemán. Y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. Y el que tenga su pesar, que se busca su cachita y le diga, ven negrita, vamos a gozar. Y en la rumba no hay frontera, pues se baila hasta en el polo. Yo lo he visto bailar solo, hasta un esquimar. Cachita tal vez. El cabaret Capri se siente tan orgulloso en haberles presentado en esta gloriosa noche. Feel so proud to have presented tonight su producción Paris en Havana. ¿No te das cuenta que tú estás en La Habana? But don't go away, hold on to your sombrero. Es cine, sí, cangreyuca, estás en La Habana, el París de la América. Because here comes an explosion bigger than the main. From the land that Christopher Columbus baptized, here is, sweeter than sugar cane, Ana Gloria. Cuídate, Enrique. Bueno, bueno, no me gusta que juegue conmigo de esa manera. No tengo ningún arique. No me gusta que me engañe. Dale usted el cómico. No, yo no le veo nada de cómico a chiquito. Camita, ¿quedó café? Reina, pásame el termo. Es muy hermosa. Yo en definitiva me alegro mucho de todo lo que le pasa. Qué bueno. Porque ella es muy tía, la criaron con leche de aplanadora. Mira, mira, fíjate dónde están mis cosméticos. Tú me respondes para tu número, hija mía. Aquí la cosa se ha puesto que no puede haber nada, nada que huela al pasado. Mira, si yo voy a venir todo clarito. Tiene lo mejor del mundo con ese... Llámalo tú, intuición, espiritismo, brujería, los santos, lo que quieras. Pero yo lo vi venir todo clarito, clarito en un sueño que tuve. Ay, ¿en serio? Fíjate tú qué cosa más interesante. La semana pasada yo soñé que estaba sentada en el muro del malecón y en eso pasa un tipo del sim y me da tremendo pellizco con una cabeza. No te ríes. Oye, Marina, pues te caíste el ligue, vieja. No, niña, te lo juro por la salida de mi abuela, que yo no he dicho eso, chica, no. Yo no, muchacha, no. Porque, oye, eso sí te digo, el que a mí me hace daño se mete conmigo a ese, Dios lo va. Ay, niña, te deberías de meter a espiritista. Mira que ya yo te he visto acertar veces. Pero voy a meter esa pelotera porque sí, le pienso echar el guante a uno de esos dos rebeldes que están sentados en mesa de pista. Comandante. Bueno, del lobo un pelo. Y ni una palabra del coronel. ¿De quién tú hablas, loca insensata? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, yo no fumo. ¿Quieres ir andando? A ver. Ah, pero espérate, tú echas el fin, ¿no? Sí. El cigarro Eva, que lo tuyo. Yo que fumo es pastagá. Yo creo que lo que ustedes hicieron merece todo el respeto del mundo. Porque mientras aquí la gente en La Habana estaba muy sabrosona y éramos muy pocos los que dábamos la cara, ustedes estaban allá arriba jugándose el pellejo. ¿Qué está clara, compañera? ¿Está clara? Yo tuve un novio que perteneció al movimiento 26 de julio. Él estuvo en el ataque al cuartel ese de Santiago de Cuba, el cuartel Moncada, ¿lo conocen, no? No, yo no sabía nada de eso. ¿De Moncada? Guau, Moncada, ¿qué es lo que te pasa? Oh, Moncada. Cuartel Moncada, chico.
Sí. Moncada. En Moncada. Él estuvo en eso del cuartel Moncada y todo. Muchacho más bueno. Muy buena familia. Las familias son árabes. Sí, son árabes de la India. La India. ¿Tú sabías que el guaguasí es una hierba de santería? ¿Y ese rosario? Me lo dio un cura. ¿Y tú eres capitán? ¿Cómo voy a...? Hoy es teniente. Yo soy capitán, digo, sargento. Voy a decir que... Sí, claro. Que ahora los comandantes son generales y los tenientes son coroneles y así sucesivamente. Ey, oigan, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, yo... voy a cambiarme y a ponerme cómodo. Me vino a tocar a mí la parte pura de la revolución. Muy bien, yo me voy. Me voy. ¿Cómo que te vas? Yo me voy. ¿A dónde tú vas? Esta muchacha, ¿cómo se llama? Marina. Sí, se fue. Fue a bañarse. Sí, pero yo me voy. Yo me voy. Esto no va a ninguna parte. Usted se queda aquí. Pilla todo lo que yo hago. Y repite la operación. ¿Está claro eso? Sí, no, pero yo me voy. ¿A dónde tú vas, guapo, así? Voy para... para el casino. Casino, ¿de qué carajo, hombre? Ven para acá. Oye, ¿qué es lo que está pasando? Este sapo que se quiere pirar ahora. ¿Y para dónde va él? Voy para el casino. Vaya, pues. Bueno, mira, ¿y por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no le damos un par de pesos para que se vaya en un carro de alquiler? ¿Tú te puedes ir solo, no? Yo sí. No sé. Está bien, pierden los dos barros para hacer la que también. Pero eres un sapo. No, pues yo soy un sapo. Dale. Ten cuidado por ahí. Vamos, apaga esa luz, coño. ¿Tú te quedas conmigo, papi? Dame un sombrero, anda, ¿eh? Dame un sombrero. ¿Te vas? Me voy. Pero cuando tú quieras. Mulata. Suave. Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Cochino, puerco, eso no se hace. En el mejor de los casos, al quinto grado. ¿Qué tal? ¿Me da una sal de fruta llena, por favor? Sí, cómo no. ¿Desea algo más? Ah, sí, mira, lléname el pomito de agua oxigenada. Un momentico, por favor. La economía de miseria. Bebo, ya lleva 4 horas hablando. Pero qué bien habla ese hombre. Formación. Oh, padre.
esas aguas abundantes y mostraste por aquella sede. ¡Ey, aguanta! Dirigido a los adversarios soldados con ira. ¡Atención! Ellos probados y corregidos con misericordia conocieron. ¡Preparen! ¡Muchachos! ¡Apunten! Ahí les queda la revolución, ¿eh? ¡Ojalá que sepan cuidarla! ¡Fuego! Pero a los otros como... ¡Dale, no! ¡Dale! Pero eso lo tengo que hacer yo todos los días. ¡Ah, compadre! ¿Tú no ves que no traje la pistola, chico? No, chico, todos los días cada vez que... que hay fusilamiento siempre se te olvida la pistola, chico. No, 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 no. ¡Dale, coño, dale! Esto se va a tener que acabar. Pensamientos insensatos y estúpidos con que extraviados adoraban a reptiles miserables, civiles, brutos, semillantes, invertidos, muchedumbre de animales irracionales. Para que conocieran por qué, donde uno peca, por ver por ahí esa... Bueno, ya, ya, acabo de tirar la foto y acabo de irte, que estamos aquí trabajando, chicos, vamos. Ya empezó a tallar y todo y están todavía fastidiando. Solo con su una Coca-Cola bien fría, por favor. Con hielo picadito. Oiga, guaguita, y usted ni habla, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te gusta La Habana? Dime qué has estado haciendo. Ya. Fue el día en el campamento haciendo guardia y matando el vil. Una de moros. Yo nunca acabar. Oye, no, no, no me digas que tú estás en eso de los fusilamientos, ¿verdad? Escucha eso, Moya. No, yo sé que hay algunos que se lo merecen y todo, pero tú no estás en eso. No juegues con eso. Mira que con los muertos no se juegan, pues. Camarero, por favor. Camarero, que estamos apurados. Oye, niña, cuidado, que esto ya no se usa en este país. A ver, ¿cuál es el sigilio? ¿Qué es lo que pasa? Que hemos estado en ensayos todo el puñetero día. Oye, lo que nos falta, muchachos. Estoy encantada. Yo estoy muerta con este show. ¿Tú sabes lo que es que un show que estaba haciendo tremendo éxito tú y que de hoy para luego te lo quiten? Y que nada más llevaba una semana. Ay, tremendo ajetreo, pero nos va a quedar regio. Ay, oye, si no le hemos presentado a esta gente a la gallega y a Flor. Qué mal corazón. La galleguita más cotizada de toda La Habana, Cassandra. Directamente del fabuloso atelier de Christian Dior. La favorita de Donizetti. Yo no sabía que habían gallegas rubias. Y a sus pies, Pelín Flores. El Pelín viene de Rafael como el pintor. Y no es por nada ni por nada. Modestia aparte, caballero. El mejor coreógrafo del mundo, que se sepa. Qué regio eres, Flor. Oh. Sí, niño, café con leche para todo el mundo. Con mucho pan y mantequilla. Oye, Flor, ven acá, viejo. ¿Por qué nos han montado esos pasos tan raros? ¡Ay, mi vida! Si he hecho milagros con la ideita esta que me sugirieron. Figúrate tú. Con el nombrecito nada más, Caleidoscopio de Libertad. Ya es como para cortarse las venas a 100 canales. Ahora, eso sí, los pasos son bien fáciles. Ay, no les tengan miedo, caballero. Es un chachacha básico. Mira, te lo voy a enseñar por última vez. Empieza. Al combate, correr, váyame, de cha, 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 pasé por detrás. Con mucho pecho y mucha nalga, que es lo que quiere ver la gente. El ángel perverso. ¡Madrina! ¡Madrina! Protagonista, Min Bujones y Alberto González Rubio. ¡Listo! Querido burlante de Estrellita, ¿verdad? Las dos la han cogido como si fuera un payaso para divertirse a costa suya. ¿No te parece cruel y miserable lo que has hecho? No he hecho nada malo. ¿Cómo puedes pensar semejante cosa de mí? No trates de engañarme. Trates de hacerme creer que no lo has hecho justificadamente. ¿Te vas a quedar ahí sembrado? ¿Me pidió? Eso es mentira. No me grites. Ven para que te pongas cómodo. Te ves de lo más mono ahí paradito, pareces un adorno. Ven, chico. ¿Por qué lo defiendes? ¿Por qué te molesta que la humille y que me burle de ti? La defiendo igual que defendería a cualquier otra. Vamos, coño, apaga esa luz. No disimules. Eres tonta, yo sabía
Ya vas a ver. Te voy a dejar con nuevo. Un buen bañito con agua caliente. Ay, chico, pero suelta la escopeta esa. ¿Y estos agujeritos? ¿Te los hicieron en combate? ¡Ay, al dedito que le pasó! Arriba. Ven, si no te va a pasar nada malo. Ya vas a ver que no duele. Métete, chico. De Belén nos vamos, a la loma de Belén nos vamos. Ay. ¿Sabes? Yo siempre dije que me gustaban mucho los hombres como Mickey Rooney. Y tú te le pareces un poquito, así como un muñequito. Un día de estos te voy a llevar al cine. Ahora mismo están poniendo una película buenísima, que es un tiro. Son dos americanos, tú sabes. Adiós, cara. ¿Quién podrá hacer esta hora? Oigo. ¡Marina, Marina, Marina!
es gracioso, ¿eh? El coño de tu madre. Un asqueroso ahí. Qué lindo. No vayas a creer que yo hago esto con todo el mundo. Yo para estar con un hombre tiene que gustarme mucho, gustarme de verdad. Y además tiene que haber algo, tú sabes, algo espiritual entre nosotros. ¿Te gusta cómo quedé ahí? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde tú eres? Ven, acuéstate aquí conmigo. Monte. ¿Tú vives aquí sola? Bueno, sola desde que murió mamá. Pero las muchachitas se quedan a veces. ¿Y cuándo murió? ¿Quién? ¿Tu mamá? Hace como 6 meses. Fue terrible, ¿sabes? Es que ella fue para mí como padre y madre al mismo tiempo. Mi papá murió cuando yo tenía 5 años. A ti te gusta ser artista, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, artista no. A mí lo que me encanta es todo el tiquitiqui ese. Tiquitiqui. ¿Y tus padres están vivos? Mis padres, pero yo no sé dónde están. Oigo. Marilla, cabroncita. Ah, sí, claro que me acuerdo. ¿Cómo estás? Estás en el traqueteo, ¿eh? Bien, bien. Mira que me la estoy llevando. Está traqueteando. Fotos a esta hora. Chica, ¿qué fotos? Ni qué fotos. Oye, aquí en el Estás loco, chico. No, sí, no. Anda, Marina. No puedo. Coño, Marina, ¿me vas a hacer eso a mí? Es que estoy ocupada. Está con ella ahí, Marina, no me dejes solo, chica. Otro día, sí. Oye, Marina, a mí no se me hace Regio. Eso. No me vayas a dejar solo, Marina. Ok, chao. Por favor, no me dejes solo, Marina. Oye, soy un hombrecito, Marina. Era el muchacho ese fotógrafo de la revista que me sacó, mira, en Bohemia, en el Pollo de la Semana. ¿Te gustó? Que si te gusto, chico. Pues tú a mí me gusta mucho, papi.
cavilar hacer, ¿eh? Aquí también hay que pegar. La Habana no es solamente para relajarte. Suave, suave, compañero, suave. Esto es una revolución. Aquí va abajo hasta el billetero ese, si se pone con la mierda, mira cómo es el caso. Hay que participar del proceso político, guau, guau. Yo no sé. Tú no puedes dejar que una jeva te confunde el chiriposio, Sergio. Oye, ¿me va a dar el chorrolé? No sé. Tú sabes que hace un burujón de día que ni te reporta, ¿no? Me va a dar el carro, no me lo va a dar. Estoy practicando con el jeep. Y ten cuidado que cualquiera choca. Yo no practico más. Yo sé, primera para abajo, segunda para arriba, tercera para abajo, punto muerto en el medio. ¿Me vas a dar la llave o no me la vas a dar? ¿Para qué tú lo quieres, Carlos? Seguro que percibiste por el malecón con la jeva, ¿verdad, eh? ¿Eh? Marina, están de noviecito ahora, ¿eh? ¿Eh? Noviecito. Sí. Es que me quiero casar. ¿Cómo? Dice que la tengo arrebatada. La mujer es una bola de fuego. Oye, dale más betún al negro ahí, ¿no? ¿Cómo tú vas a pensar que una mujer como él se va a casar contigo, Marín? Oye, Moya, no te metas en eso. Parece esa mentira. No, parece esa mentira, ¿no? Usted me dijo a mí que me la iba a dar. Me la iba a dar. No, mira, un día de esto me berreo y me voy para Chanco Azul. Y te dejo aquí solo. Nah. Y me llevo a Marina para que tú lo sepas. En este país. No, de ninguna manera. El matrimonio es una institución sagrada. ¿Y qué? ¿Acaso la revolución no es sagrada? No blasfemes en la casa de Dios, Carlos. Ya empezaron a intervenir las escuelas católicas, todas las escuelas privadas, y las pobres monjitas españolas ya están haciendo las maletas. No han entendido el proceso. ¿El proceso? El proceso de volver al salvajismo, querrás tú decir. Álgame Dios. Lo están interviniendo todo. Bestia. Mamá. Mamá, no, es que tú eres muy joven todavía, hijo. Fidel estudió con los jesuitas. Eso es lo que me hace pensar que la revolución no va a llegar tan lejos. ¿No es verdad? Él no quiere reconocerlo. Pero esto no vale un comino, esto está en manos de los comunistas. Lo que yo no aguanto más, si no quisiera que ustedes me dieran un nieto aquí en este país, para que luego estos salvajes vengan y se lo quiten, como pasó en España, ¿no es verdad? Trenes repletos de niños, trenes, trenes. ¿Cómo he hecho?
fatal. Cha, 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 bruto. Dale, párate, que yo te enseño. Cha, cha, cha. Un, dos, 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 cha, cha, cha. Un, dos. Que todavía no me has comprendido, yo. Tú no sabes que la entrega total ahora es mucho más difícil. Tiene que ser una entrega de corazón, de sentimientos, de fe en nuestros líderes. Una entrega total, hasta del cerebro. Mucho más ahora que estamos siendo agredidos por el imperialismo yanqui. ¿Sabes qué puedo hacer para que tú no te vayas? La audacia femenina se hace entonces más intensa. La imaginación alcanza su cenit porque las dos carecen del pene masculino. Guión de las más inusitadas caricias. Las palabras y los gemidos. Maquilla era tan experta en las artes que tuvo poder para impedir las bodas de varias de las más hermosas. Condujo a su punto del amor, acariciándoles con la lengua. Lo sé. Pronto salieron de su error al ser informadas en medio de una orgía de que el supuesto rival era un homosexual. ¡Marina! ¡Venga, espérate!
tonight, love. I want you to forgive me for what has happened here tonight. Perdonen esos pequeños percances, camarada. Son cositas, little things that happened in the big parties of the Caribbean. Ay, perdónenlo, señoras y señores. Él está celebrando hoy su cumpleaños y está muy eufórico. Y para que se mueran de envidia los coros del Baltor y de Belén, los invito a que canten conmigo el himno de la Beque. Vamos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Está catatónico, mi amor. Y si sigue tomando así, se va a dar una cirrosis hepática. Sí, aguanta. ¿Tú se lo vas a poner? Bueno, yo me llevo esto, porque si él sueña que es cowboy, le da por levantarse tirando tiritos. Mira, el ultimitillo que me queda. No, hija, deja de eso. Si no lo ven que está rendido, déjalo, déjalo que pase la mona. Me lo regalaron unos marineros rusos, y esto no se regala hoy en día así como así. Cassandra. Vamos. Esta noche no pongo una. La revolución se resía a Luis y de situación constante de paso de paz. ¿Qué va? Esto no hay quien lo aguante. No, lo mío es lo mío, tú sabes. Cubana de Aviación anuncia la salida de su vuelo número 16 con destino a Miami. Los empleados del Aeropuerto Internacional José Martí ratifican su consigna de libertad o muerte. Carlos Montedioca. Carlos Montedioca. Carlos Montedioca. Bienvenido a La Habana, territoire libre de l'Amérique. Cuba, bienvenue à la délégation française qui, dans ce moment, passe par la migration. Patrie ou mort, la révolution ne sera pas vaincue. Attention, por favor, Capitán Curbelo, se le solicita en el mostrador de la KLM. Attention, Capitán Curbelo, por favor, se le solicita en el mostrador de tráfico de la KLM. Ya, carajo. Porque te necesito, mi hermano. Me tienes que ayudar. Vamos, vamos. Dale, vamos, Me parece que las cosas con Mario están un poco calientes. ¿Qué es lo que está pasando, Ernesto? Mira, yo me voy a hacer el chivo loco y te voy a dejar subir arriba a ver qué se puede hacer por él. Gracias, Ernesto. Caridad Robles, tiene una llamada de Ñica. Caridad Robles, teléfono. Caridad Robles, tiene una llamada de Ñica. Caridad Robles, teléfono. Señora, no va a haber juicio mañana. ¿Cómo? No hay juicio. ¿Por qué? Se suicidó anoche. ¡No! 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 Extraño que Mario, que es un hombre que había arriesgado tantas veces la vida en la resistencia, haya escogido precisamente el triunfo para suicidarse. Otro mártir de la revolución. Coño, este es el país de los mártires. Debes tener más cuidado con lo que dices, Montiel. Mandarina,
En la tarea de recopilación de pruebas quedó comprobada la vinculación del acusado con el grupo del cabecilla contrarrevolucionario Mario Vidal, todo lo cual deja convencido a este investigador y a esta fiscalía de su vinculación con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Por todo lo cual, en nombre del gobierno revolucionario del pueblo de Cuba, contra cuyos poderes ha conspirado el que fuera comandante Jorge Montiel, oye, oye, pedimos para él mismo, tú sabes que yo traté, la sentencia de 20 años de cárcel. Señor juez, yo esperaba que a pesar de todo se me permitiera defenderme en este juicio de todas las mentiras que se han dicho contra mi persona. Dudo mucho que la alta dirigencia del gobierno revolucionario esté al tanto de esta cacería que empezó hace algún tiempo y cuyo corolario ha sido esta farsa. Señor juez, esto se ha convertido en un espectáculo de calumnias. Yo sé que ustedes tienen lista la sentencia, pero yo no estoy dispuesto a aceptar esa condena. Han seleccionado un tribunal sin testigos y una sala vacía de pueblo. Pero yo no quiero ser un obstáculo para la revolución. Y creo que si tengo que escoger entre adaptarme a las circunstancias o apartarme para no causarle daño a esa revolución, lo honorable y lo revolucionario es irme. Se acepta la petición de la fiscalía y se ordena el cumplimiento inmediato de la sentencia de 20 años. Llévenselo. Granada, tierra.
bárbaro bendito. Eran tres, ¿no? ¡Ay, niña, pero tú no sabes! Parece un caso de mitología griega. Resulta que las dos canarias son lesbianas. Entre las dos mataron al canario macho y ahora se han casado y todo. Dame acá, que me la regalaste y te la estás tomando tú solo. Confía de los romanos aunque vengan con regalos. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Guajiro, guajiro. Oh, témpora, oh, more. Yo me voy de aquí para el demonio antes que le dé un tiro al partido este. Oye, guajiro. Ven acá, viejo, ¿no? Va a bañarnos. ¿Eh? No, me voy para el demonio de aquí. ¿Cómo ha pensado con los tragos? Chico, no te vayas. Ahí es verdad, guagua. Sí, quédate con nosotros, no seas agua fiesta. Déjalo. Déjalo que se vaya, a ver si se le quita la borrachera esa que tiene. Fresco, maleducado. Promete desde el combinado de La Habana que el diablo estará llegándonos en eso de media hora. Flor, cárgame y llévame hasta las aguas meridionales como si fuera un ballet. Mira, aquí la tiene. Está bien. Oye, Moya, ¿lo decidiste por fin, eh? ¿Está decidido ya? Bueno, allá tú. Y hace tiempo que quiero decírtelo, pero no encuentro el momento porque tú no me das chances. La cuestión que es que no quiero seguir contigo, ¿no? ¿Qué tú dices? Lo que estás oyendo, chico. Mira, cuando yo te conocí, encontré en ti una inocencia o una ternura. No sé, que yo nunca había visto en un hombre. Y por eso me ilusioné o me embullé, qué sé yo, como tú quieras decirlo. Pero te juro que contigo pensé que iba a tener lo que nunca tuve, cosas muy bonitas. Mentira. Tú creías que yo era comandante y que te iba a resolver todos tus problemas y que me podías mangonear. Bueno, yo no sé, pero eres otro, chico. Es que tú eres otro. Es que tú has cambiado, Guajiro. Tú no cambiaste mi vida, sino que al contrario, La Habana y todo este trajín de la revolución esta que tú no entiendes han cambiado la tuya, viejo. Bueno, yo he cambiado y me gusta así. Pero a mí no. Y ya se acabó, ¿entiendes? Se acabó lo bonito. Estoy cansada de tus borracheras y tus estupideces. No me hables así. Yo te hablo como me da la gana, chico, hermano. Voy para el carajo de aquí. No, tú no te vas para el carajo. Voy a romper, coño, la lo que la eres cabeza. ¡Imbécil! ¡Mierda! Esto me lo vas a pagar, guaido bruto. Lo digo yo si me lo vas a pagar. Tú no sabes qué hora estaba buscando, ¿no? Seguro que no es para nada bueno. ¿Sabes lo que es esto? No. Esto es una orden de la comandancia. Yo te aseguro que yo no tengo nada que ver con esto. Ya me estás interrumpiendo, compadre. ¿Tú ves? Todavía no sabes ni dónde estás parado y ya me estás interrumpiendo. Déjame hablar. Lo que yo quiero saber es cómo está la vieja, viejo. ¿Cómo está la vieja? La vieja, ni la vieja. Carajo, la vieja. La vieja está bien. Le partiste una pata, ¿sabes? Se fue para el hospital y ya salió. Ya está en la casa. Ah, entonces está bien. No está bien, compadre. No está bien nada.
No, pero no estás listo, viejo. Te tienes que ir para Chasco Azul inmediatamente, se acabó. ¿Inmediatamente? Pensándolo bien, vas a ver a tu familia, así que después de todo te zapate. Pero vaya, espérate un momentico. ¿Pero por qué Chasco Azul? Aquí no hay ninguna granja aquí en La Habana. No. Yo no quiero estar lejos de Marina. No te ocupes de eso, que eso te lo resuelvo yo, compadre. La cuestión es que ahora te quieres bien lejos de aquí. Siempre estás metido en lío. Sí, no, claro. Como tú no eres el que te tiene que ir, claro, así cualquiera. Óyeme, no hay más nada que hablar. Agarra tu pasaje, empaqueta tus matules y te vas. Sí, claro. Sabes que allá hay técnicos rusos, ¿no? Así que a lo mejor vaya a Guanajama. Quiero ir hoy a ver a Fidel a la plaza, que ya yo me hice el coco ese, viejo. A ver a Fidel. Sí. Está bien, chico. Pero dime una cosa. A las 2:00 se acaba el... Sí, sí, sí. Y a sí. las 2, yo... Pero es más, a las 2:01 te quiero tirando. Sí, sí, de la sí, sí. ¿Está sí, bien? Sí. ¿Está claro eso? Vaya, es más. Arranca a las 2 si puedes. Oye, Moya. 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 Oye, Moya, por fin, ¿dentro de cuánto tiempo me van a volver para La Habana? Se acabó La Habana, mi hermano. Se acabó La Habana. ¿Eh? ¡Se acabó La Habana! ¡Se acabó La Habana! De América Latina fluye hacia los Estados Unidos un torrente continuo de dinero. Unos $4,000 por minuto. 5 millones por día, 10 mil millones cada 5 años. Por cada $1,000 que se nos van, nos queda un muerto. $1,000 por muerto. Ese es el precio de lo que se llama imperialismo. Que todos los ciudadanos que estén de acuerdo levanten la mano. ¡Patria o muerte! Tras el discurso de nuestro comandante en jefe, comienza la música en nuestra discoteca de la tarde. Coño, no hay nada. Marina!
te vuelvas loco. ¿Te imaginas, Alberto, cuando no tengamos que depender de nuestra zafra azucarera solamente? ¿Te imaginas lo que podremos ser cuando salgamos del subdesarrollo? ¿Te imaginas? Te vamos a dar la oportunidad de rehabilitarte. Por favor, me le cortas el pelo también. ¡Chicaca, Tovari! ¡Tovari! ¡Musicaca! ¡Musicaca! ¿Eh? ¡Musicaca! ¡No, musicaca, eh! ¡Anda y dile así! ¡De Santa Clara, mire! ¡Óigame! ¡Ese es el Escambray! На этом острове испанцы себя вели не так уж страшно. Они проводили отбор. А это вы, давай я сам. Они большую сделали, убили что-то 2000 мест. А это правда, товарищ, что у них были собой? Товарищ? Фигага, товарищ? Я так понял, что... Эй, товарищ! Фигага! Я не знаю, я так понял. Фигага! Нет! No musicaca, ¿eh? Ay. Tovari. El cara. El cara.